Andrea acude al gimnasio desde hace 2 meses bajo la nueva normalidad. Sin embargo, toma sus medidas de precaución como el uso de cubrebocas. Regresamos alrededor de hace 2 meses. Sí era una desconfianza total porque estamos en un lugar seguro y eso al final pues es compartir, ¿no? Afortunadamente, hasta que no pruebas, no te das cuenta de que realmente están los cuidados. Esto de pronto sí llega a ser sofocante, pero yo creo que es pensar en la seguridad personal y de los demás. De acuerdo a los médicos, el uso de cubrebocas es de vital importancia, ya sea al aire libre, para correr, pasear al perro o caminar, o en espacios cerrados, esto para evitar la dispersión de las partículas. Hacer el ejercicio de forma individual que en grupo, y también es muy importante que si realizas el ejercicio en el gimnasio, debes limpiar los aparatos con una solución clorada. El uso de cubrebocas debe de ser a través de una mascarilla quirúrgica. Se hicieron pruebas donde una mascarilla como el NK95 o el N95 disminuyeron el rendimiento de los deportistas. Sin embargo, los expertos en medicina recomiendan cambiar el cubrebocas de forma frecuente o cuando se humedezca. Hay quienes, para ahorrar, compran este accesorio en su modalidad deportiva, ya que aseguran dura más tiempo. Este es un cubrebocas deportivo, pero cuenta con un filtro especial para que podamos respirar mejor y podamos hacer, por el tipo de ejercicio que hacemos, no nos sofoquemos. Por otra parte, si usted ya se ha enfermado de COVID-19, poco a poco, con el apoyo de los médicos, puede regresar a su actividad física. Para retornar a la actividad física o a tu ejercicio, recibas atención médica, ya que se ha observado que hay una disminución en la función pulmonar y en la función cardíaca. Entonces, para retornar al ejercicio, deberás hacerlo con seguridad. Y es importante disminuir las cargas de entrenamiento. Con imágenes de César Calatayud, Oscar Lozano, Azteca Noticias.